coco. I'm in love with the coco. Hola amigos de YouTube y comunidad de Cinema 4D. En esta ocasión estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión hoy les voy a enseñar a cómo hacer imágenes en Cinema 4D en HD. Bueno, primero que todo, antes de comenzar, abajo en la descripción les voy a dejar estos territs que vamos a utilizar para poder hacer las imágenes en HD o imágenes normales. Pues bueno, los RIS que les voy a dejar en la descripción va a ser un RIS de iluminación que creo que les va a servir mucho para hacer las imágenes y les va a quedar de mucha mejor calidad. Otro RIS que les voy a dejar en la descripción es el RIS del FMR o del personaje que estemos viendo aquí. Obviamente pues es editable y ahorita vamos a ver en la continuación las funciones que tiene. Y también les voy a dejar un par de mapas de Skywars en Wars y Skywars en Team. Pues bueno, varias gente ya debe conocer este FMR, es uno de los más conocidos. Obviamente pues aquí donde están estos tres puntos se puede cambiar y obviamente se le pueden agregar ítem. Como siempre les digo, los tres que vamos a utilizar en la descripción se los voy a dejar. Tengan en cuenta que bueno, mi skin se va a ver un poquito mejor que los suyos a la hora, bueno, de renderizarlos. Si ven que por aquí tiene, bueno, como un poquito más asado o tiene como unas capas, pues bueno, eso se llama extruir. Para la gente que no sepa extruir, aunque creo que varias gente que va a ver este tutorial, pues va a saber pues cómo extruir a nuestro personaje de Minecraft. Pues bueno, para la gente que no sepa, simplemente se mete a YouTube y busca cómo extruir en Cinema 4D, pues ahí les van a explicar mucho mejor que yo se los voy a explicar, porque es un tutorial de cómo hacer imágenes en HD, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la opción de render, que bueno, es como esta figurita o editar configuraciones de render. Y bueno, primero nos vamos a ir a la parte de salida, que es esta. Y bueno, para tener un mejor tamaño o tener la imagen de mejor calidad, vamos a poner 500-120 de ancho y de alto vamos a poner 2808. Para los que no me alcanzaron a escuchar bien las medidas, las van a tener aquí viendo en pantalla. Tengan en cuenta que si ponen esas medidas se va a ver mucho mejor en HD, pero se va a demorar una o dos horas en renderizar dependiendo de los efectos que le pongan. Pero si ponen esta edición que yo tengo aquí, 1280x720, pues no se va a demorar pues una hora, máximo se les va a demorar 10 minutos o 5 minutos en renderizar. Si nos vamos aquí a la parte donde dice efectos, vamos a agregar estos dos efectos que bueno, es los que siempre utilizo, uno llamado iluminación global y otro llamado ambiental oclusión. Pues bueno, aquí donde dice ambiental oclusión, apenas lo abrimos vamos a utilizar el cielo del ambiente y lo vamos a activar para que quede mejor mucho y le va a dar un toque pues mucho mejor. Ahora nos vamos a ir a esta parte donde dice analytics y vamos a donde dice otra vez pues analytics y en vez de geometría lo vamos a poner en mejorado. Y bueno, también no se les olvide de guardar pues obviamente a la imagen donde lo vamos a enviar. Obviamente pues yo no lo voy a guardar aún. Y en formato pues lo más recomendable es PNG o JPEG para que sea pues mucho mejor en calidad. Algo que les iba a decir que en la parte, bueno, en lo de ancho y lo alto obviamente pues las otras medidas son mucho más grandes, porque entre más grande sea la imagen a la hora de editarla pues se va a ver mucho mejor en alta calidad. Pues bueno, ahora les voy a explicar pues obviamente las partes para poder hacer, bueno, una imagen animada. Ya les había explicado lo de los efectos y la edición de render. Pues bueno, ahora pues vamos a hacer una pose sencilla. Yo voy a hacer una, y bueno, yo creo que ahora hay gente pues ya debe saber cómo hacer poses, que con este botón de aquí, bueno, podemos bajar, mover nuestro muñeco hacia arriba y hacia abajo, y con este pues obviamente vamos a poder mover las manos hacia un lado y hacia otro. Entonces les recomiendo que hagan cualquier pose, las poses son lo más sencillo de hacer y bueno, pueden ir poco a poco practicando. Y también les recomiendo que vean pues set art de gente haciendo pues imágenes animadas, que ustedes pueden ver bueno cómo la gente acomoda a los personajes de Minecraft y les va a quedar muy útil. Mientras tanto ya vengo mientras que hago mi pose. Bueno, aquí nos encontramos otra vez de vuelta. Pues bueno, como están viendo aquí en pantalla, pues en realidad es una pose sencillamente sencilla. Y bueno, varios van a decir, pero casi que si la pose es realmente sencilla. Pues obviamente, pues lo sencillo puede terminar a ser totalmente hermoso. Y como les había dicho que abajo en la descripción vamos a utilizar pues tres RIS para este video, que les va a servir mucho, bueno, para hacer otras imágenes animadas
Y ahora vamos a utilizar el RID de los mapas de Cinema 4D, que lo tengo por esta parte. Como les había comentado, tenemos los mapas de Endwars, Skywars y Teal Skywars. Pues bueno, yo voy a agregar uno de Skywars, que es el mapa de Len, que bueno, en realidad está muy bonito. Y antes de empezar, perdón si me atoré, y antes de empezar este video, pues estuve haciendo unas prácticas con este mapa para darles el ejemplo y explicarles pues mucho mejor el tutorial, que lo sencillo puede terminar pues hacer muy bonito. Bueno, como les había comentado, abajo en la descripción, como les dije, les voy a dejar estos par de mapas de Cinema 4D. Ahora vamos a acomodar a nuestro personaje, o bueno, sí, a nuestro personaje. Lo vamos a agregar en una parte específica del mapa, pues yo lo voy a agregar en el centro del mapa. Como yo les dije, ya había hecho unas prácticas antes de empezar este video para explicárselos mucho mejor. Y bueno, como ustedes estaban viendo que la pose era en realidad muy sencilla, pues van a ver que de esa sencilla pues la imagen va a quedar bien de la forma de la que le voy a acomodar. Y ahorita pues antes de seguir mostrándole la edición y agregándole cosas, les voy a mostrar pues una cosilla que es en realidad muy sencilla, que es algo que casi pues no se va a utilizar y es muy sencillo, bueno, de aprender, por así decirlo. Entonces, como les había dicho, pues simplemente vamos a acomodar a nuestro personaje. Obviamente pues tenemos que estar pendientes de que no esté tocando esta parte del suelo, o sea, que esta parte esté más abajo del suelo, porque si no el personaje se va a ver obviamente que esté flotando, así que lo tenemos que bajar lo más posible. Bueno, aquí se me anda bugueando un poquito, pero bueno, no importa. O sea, tenemos que bajarlo lo más posible hacia abajo para que obviamente pues la imagen se vea bien, porque es que a veces hay gente que hace, bueno, unas imágenes y queda flotando, a veces los pies quedan pues muy debajo del suelo, obviamente pues, o sea, tiene que ser a la medida. Bueno, así está bien. Entonces, como están viendo, pues el personaje pues queda supremamente bien, porque se ve que el personaje pues va a abrir lo que sería el cofre. Bueno, entonces, ahora como les había dicho, pues les voy a dar este pequeño ejemplo que se los iba a explicar, que es que le iba a enseñar algo ahorita. Bueno, como están viendo aquí, el personaje parece como si estuviera abriendo el cofre. Digamos, nosotros le queremos hacer una pequeña editación en otra parte del cuerpo para que se vea pues mucho mejor. Entonces, como nosotros no queremos perder esa imagen visual, nos vamos a ir a esta parte donde hay como que una cámara y vamos a agregar la cámara. Y bueno, para funcionar la vamos a activar, ¿ok? Entonces, digamos, antes de irnos o mover obviamente pues la cámara, tenemos que desactivar la cámara. Entonces, digamos, nosotros nos vamos para un lugar lejano y activamos la cámara, volvemos a la imagen visual que estábamos. Pero si nosotros movemos la cámara de un lado a otro, pues la cámara donde la movimos se va a quedar así como está, ¿ok? Entonces, otra cosa que les voy a explicar. Digamos, ustedes se perdieron supremamente lejos y su única salvación es utilizar la cámara. Pues lo que van a hacer es volver a sacar otra cámara y así no van a perder la cámara que ustedes querían, o la otra cámara, pues obviamente si ven que ahí acomodé la cámara y no perdí pues la imagen visual de la otra, ¿ok? Entonces, ahora como les he dicho que vamos a descargar los tres RITs que les voy a dejar en la descripción, les voy a mostrar en realidad lo que era el tercer RIT, que es este. Varios van a decir, bueno, es un RIT supremamente sencillo, simplemente es un RIT de iluminación, pero para mí este RIT pues fue uno de los que más me gustó, porque esto ya viene con la iluminación incluida. O sea, nos tiene, para hacer un ejemplo, nuestro personaje bajo el agua respirando, y también tenemos pues estas sencillas que es de día, de media tarde y de noche. Pues obviamente pues le recomiendo que lean aquí donde están estas imágenes, porque se va a ver mucho mejor. Así que yo voy a utilizar esta que se llama Cloud Deck, que bueno, para mí es una de las que me gusta. Obviamente, bueno, a la hora de usted instalar este RIT, nos va a salir este botón en rojo, así que lo que vamos a hacer, bueno, es activarlo. Como están viendo, pues está en nulo y ahora pues se va a ver mucho mejor la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer antes de mostrar la renderización, también les quiero que tengan en cuenta que bueno, a este RIT se les puede agregar también lo que sea armadura por defecto, como cascos, armadura, sin que ya nuestro personaje tiene un casco, aunque sale obviamente, bueno, sale obviamente de cuero, pero eso se le puede evitar pues mucho pues más abajo. Así que les voy a demostrar lo que pasa a la hora de renderizar esa imagen con los efectos y las iluminaciones que le hemos agregado. Bueno, como les había dicho, pues a la hora de renderizar pues la imagen va a quedar supremamente bonita. Como están viendo, pues la imagen quedó supremamente bien para el tiempo que le hice, y más si era un ejemplo
a la hora de mostrárselo. O sea, como están viendo, pues la imagen quedó supremamente bien. Y con esos tres reels, pues podemos seguir haciendo pues imágenes supremamente hermosas. Lo único que me quedaría de renderizarlo, pues obviamente no lo voy a renderizar en este momento, porque como están viendo, así se va a ver obviamente a la hora de renderizar. Pero ustedes lo pueden hacer mucho mejores, porque ustedes van a tener tiempo, porque esto simplemente es un ejemplo de una imagen animada. Así que no se les olvide que a la hora de ustedes ponerlo más ancho y más alto, se va a ver mucho mejor en calidad. O sea, se va a ver igual de igual que eso, pero a la hora de ponerlo de miniatura en YouTube o en cualquier otra página, pues no va a quedar tan pero tan alta calidad. Pero si le ponemos los tamaños que les dicté al comienzo, pues les va a quedar pues mucho mejor. Así que este sería todo el video por hoy. No olvides suscribirte y darle like para más videos de esos. Como siempre, vamos a llegar a una meta, esta vez de 20 likes. Y bueno, les quería comentar que muy próximamente estaré haciendo un sorteo de una intro, y para el segundo se va a llevar una imagen animada. Y bueno, entonces, este sería todo el video por hoy. No olvides suscribirte, darle like a este video si quieres más tutoriales de Cinema 4D para cómo mejorar. Recuerden que yo lo que voy aprendiendo se los voy enseñando a ustedes. Así que ese sería todo el video por hoy. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Adiós.